Ay, perdón. Muchas gracias, querido público. Nosotros somos el grupo. Nosotros somos el grupo Derechos Reservados. No, bueno, más que nada era para que vean que traemos nuestro disco, ¿eh? Esto que ven aquí es nuestro disco. Acabamos de sacar nuestro disco. Nuevecito. Este disco es absolutamente gratis. Es verdaderamente un regalo. Los 100 pesos son para el hule, el hulito, es el plastiquito, ¿no? Es que está re caro. También, ¿no? Hay que... Pero bueno, el contenido, pues es realmente un regalo. ¿Sí lo van a comprar o no? Digo, si no, tampoco para estar ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a tocar otra par de melodías más para que lo compren. O sea, ¿sí van a querer otra o no? ¿Dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? ¡Ah, hombre! Bien. Bueno, la siguiente melodía es para ella, porque ella es la entusiasta que dijo sí. Los demás pueden, por favor, taparse los oídos, porque es que no es para ustedes, o sea, es para ella. Pues hagan lo que quieran. Esta melodía a continuación se llama... Están diciendo que quieren otra... Oye, así no puedo tratar. Ya. Tienen que emocionarse cuando digamos el título. O sea, no nada más como... No es que no seamos famosos, sí somos muy famosos. O sea, no vayan a pensar que no, no, sí somos. Pero para que no, los de allá, de la envidia. Otra vez. Querido público, a continuación se escuchará... Thank you.
Gracias, querido público. Y bueno, pues estamos, va a pasar un orco hasta su lugar. Bueno, van a resultar ilesos, pero el que va a pasar a su lugar, va a pasar a su lugar y les va a dejar un flyercito para que se enteren del Festival Medieval, el cual venimos a promocionar nosotros. Y no es que hayamos querido venir, es que pues, nos mandaron. Ya estamos aquí. Qué bueno que están ustedes, y son ustedes y no otras personas, porque ahora el orco les va a entregar un flyer. En el momento en que tocan el flyer con sus manitas, ya se comprometen a ir al festival. Y los vamos a estar viendo bien cheque. Están bien checaditos ahorita. Nada más donde no lleguen, ¿eh? Me avisas. Okay. Ya los tenemos bien ubicados. A continuación, esto se llama Androfaun. Thank you.
Querida gente que ya compró un disco, levante la mano, por favor. Tienen derecho a pedir una melodía. ¡Taberna! ¿Eh? ¿Cuál? ¿Ya? Ah, me quedé consciente. A ver, ella que ya compró el disco, ¿cuál? O sea, no nos conoce. Vas a caer el acordeón. Uno de los bookies. No digo, es válido. Es nuestro anuncio porque nos rentamos para 15 años, bautizos, bodas, divorcios, prometidas, todo. Ahí nos pueden encontrar. Ahí no está nuestro teléfono. Entonces, ¿sí? ¿Una del disco? A ver, ¿cuál? ¿Cuál? Es exactamente esa que te estoy diciendo. No te dije que ahí la iban a pedir. Otra que no sea Noche Gitana, porque es que también no. Velos, o sea, velos. A ver, otra. O sea, mira, vamos a dejar claro algo. Todo lo que van a escuchar en ese disco sí somos nosotros, no vayan a pensar que no. Pero ahorita no traemos el laúd, no traemos la viola da gamba, la guitarra clásica. Mejor otra que sea de gaita, nada más. O sea, sí nos conocen, apenas ahorita con el disco, o sea, la 8, la que sea ya. Bueno, como no se ponen de acuerdo, vamos a tocar lo que nosotros queramos. Esta es la 7. Ah, no, perdón, disculpe. Es que la 7 no, ya está ya. Mejor la 8. Con las consonancias, espacio y los redobles a prisa, es lo que tenemos que hacer nosotros. Thank you.
Pues ya. No sé quién es. Nosotros ya, ¿verdad? Ya, ya le. Yo creo que ya no, Ni compran, recompra. Pues a poco, sí. Bueno, pues ya, total, ya estamos aquí. No, definitivamente ya no vamos a poder tocar. Está comprando un disco. ¡Sí, vamos a tocar! ¡Aplauso! A la chica que está comprándonos por fin, un disco. Bueno, esta que vamos a tocar ya es la antepospenúltima. Esa melodía se llama... ¿Alguien de aquí cumple años? Ella cumple años. Ella. ¿Tú cumples años? ¿Quién más cumple años? ¿Quién más? Ella cumple, ella. Ven. No, sí, ven. Ven. Tú súbete. ¡Tenemos dos cumpleañeras! A ver, córtale. ¿Ninguno cantó? A ver, acá juntitas, como si fueran hermanas, como si se quisieran. Ok, ¿sí entendieron? Van a cantar todos, fuerte, para que los de allá atrás se acerquen de chismosos, y así tengamos más público, ¿va? ¿Quedó entendido? Sí. A ver de acá, a ver tú. ¿Quedó entendido? Sí. ¿Quedó entendido? Sí. ¡Niño, bájate de ahí! No hay ningún niño chismosa. Pero eso es lo que queremos causar. Que vengan de chismosos, ¿ok? Entonces, ¿cómo dice maestro? A la one, two, three. Estas son las mañanitas. Hoy por ser te las cantamos a ti. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Felicidades. Ay, felicidades. Ah, no, tú no. Ah, se me pasó. Ah, qué bonito, ¿verdad? Mire ya cuánta gente se juntó. Un aplauso para los que acaban de venir. ¡Bravo! Un aplauso para los que llevan horas formados ahí en la fila. ¡Bravo! Ánimo, ya mero. Ya mero cobran. Venga. La de... Bueno, esto que se llama... Llama. Thank you.
la vista, 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 vista. Saludos para la quinceañera que vino. No te lo entrega los chambelanes, Vanes, Andes, Andes. Ya llegó la botana, 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 miren. Voltea, corto, enséñales que ya llegó la botana. Voltea a su izquierda. Botana, botana para todos. Thank you.
Bueno, no es que no queramos tocar más, y si queremos. No vayan a pensar que no. No, sí, sí queremos. Pero lo que pasa es que, ya vean, también, mira. Ya, pobrecito también, ya. Ahí, por ejemplo, ya no pueden. Allá. Hay mucha gente que piensa que para tocar las gaitas se necesita tener muchos pulmones. Y no, con dos. Bueno. ¿Ya quién ya compró el disco? ¡Aplauso! Bueno, nosotros somos Cronos Cantus. Pueden encontrarnos como Cronos Cantus o también como Cronos Cantus. Muchos nos dicen nada más Cronos Cantus, ¿no? O sea, para ahorrar. Muchas gracias. A continuación sigue el espectáculo medieval de fantasía del orco. El orco. Tú eres el único orco aquí en... Ándale. Por fin. Fue en un café. Nada se crea. Bueno, sí, fue en un café. Uy, aquellos ayeres. ¿Cómo se la pasaron? No los escucho. No los escucho. No, es que estoy sordo de esta vida, pues no los escucho. ¿Quieren otra? ¡Sí! ¿Son humanos o son vacas? ¿Quieren otra? ¡Sí! A ver, los de la fila del cajero, ¿quieren otra? ¡Sí! Por lo menos para que no se aburran. Vamos a meternos otra. ¿Cómo dice eso? Thank you.
en la gaita medieval con Ali. Caja de ritmos, Mezcalibur. Medievales, Yarej Laila. Medieval, Casiodoro de la Teja.